Muy bien, amigos, continuamos en esta última parte de esta gran entrevista al gran músico peruano Federico Tarazona. La primera pregunta sería, ¿cómo obtener velocidad y calidad de sonido? Es muy difícil. Ok. Lo más importante no es la velocidad. Lo más importante es la calidad del sonido. ¿Ok? Y para lograr obtener una calidad de sonido hay que comenzar a trabajar siempre lenta y minuciosamente. Por sobre todo, concentrar la atención y la escucha en lo que uno está efectuando. ¿Ok? Es decir, no voy a aprender a agarrar, por ejemplo, yo no sé tocar nada, agarro el charango como primera vez y voy a intentar... Eso no se debe jamás hacer, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es tomar una cuerda y buscar. Si por ejemplo comienzo con este sonido, poco a poco tengo que ir dándome cuenta, escuchando que eso no va, que es un sonido muy metálico, muy raro y pellizcado. Entonces ir buscando el ángulo de ataque hasta encontrarlo. Y una vez que uno es consciente que ese sonido es limpio, claro y redondo, ya, quedarse con ello y comenzar a trabajar. Un dedo. Puede ser luego el siguiente dedo. Luego comenzar a alternar índice y medio, índice y medio. Y poco a poco, pero muy lentamente ir acelerando. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de comenzar a trabajar el sonido. Lento, de la manera más lenta posible. Por ejemplo, en una escala, muy lenta. Buscar el equilibrio entre nota y nota, el equilibrio en la duración. No, por ejemplo, esto no, por ejemplo. Eso no, ¿no? Si no. La homogeneidad no únicamente en la cualidad del sonido, sino en la duración, ¿no? Okay. Y poco a poco ir acelerando. Muy importante. Otra cosa que hay que tener en cuenta en el trabajo técnico es la forma de articular los dedos. Nunca buscar la articulación enorme, con muchos chavitas suelen hacer. Con eso no se va a dar la velocidad jamás. ¿Verdad? Menos aún pellizcar la cuerda. Muchos tienden a hacer eso. Muchos charanguitas tienden a... no se hace. El contrario, las cuerdas, en vez de jalarlas, hay que percutirlas. Y no estoy hablando del apoyado flamenco, el apoyado es este. Es el apoyado. Estoy hablando del ataque con toda la falange o media falange, pero siempre atacando la cuerda de arriba hacia adentro. Hacia adentro. El ataque pequeño. Claro, yo he hecho esto para demostrar únicamente cómo ataco la cuerda de afuera hacia adentro, ¿no? Pero el ataque tiene que ser pequeñito, así. Esa es la única manera de lograr velocidad, equilibrio, cuerpo del sonido. Y sobre todo homogeneidad, ¿no? Pero básicamente estaremos hablando de trabajar primero en la calidad antes que en velocidad. Exacto. Hay otra cosa, otro detalle que no se me debe pasar, sobre todo para los que tocan con cuerdas dobles, ¿no? Bueno, este charango está en otra afinación. Pero al tocar las cuerdas dobles y al pellizcar vamos a lograr casi siempre agitar solamente la primera cuerda de la doble y la segunda casi siempre no es utilizada. Por eso que a veces... o en la mayor parte se descalibra siempre la primera cuerda y la segunda casi nunca, ¿no? Entonces, el charango cuerda doble debe tocarse más o menos con la guitarra, con la técnica de la guitarra barroca o la vihuela, en el sentido de que el dedo debe percutir también hacia adentro. De esta manera se jalan las dos cuerdas, ¿no?
toda la falange, voy a exagerar el movimiento para que puedan ver. Y no esto. No pellizcar. No pellizcar la cuerda. Sino. Lo veo la mano siempre bien cerrada. Entonces. O cuando se quiera hacer. O tocar cuerda doble. ¿Hay la necesidad de que sepa leer música, en este caso partituras, pentagramas, etcétera? Para todas las personas normales como nosotros, yo pienso que es vital. Claro. Para los genios, los que nacen genios, tal vez no. Claro. Porque son genios. Pero en el caso de personas como nosotros, importantísimo, porque nos va a ayudar a descubrir, como te digo, un panorama infinito, quizá de posibilidades sonoras. Nos va a llevar, nos va a conducir a comprender mejor el arte de combinar los sonidos, en el caso de la armonía o el contrapunto, nos va a llevar a conocer mejor las formas musicales para la composición, la técnica de los instrumentos de la orquesta para escribir, para ensambles, por ejemplo, ¿no? Y por esa razón yo le aconsejaría a todo el mundo, músicos, mismo a cualquier aficionado que quiera aprender ensamble, que, aunque sea por curiosidad, que busque aprender la teoría de la música occidental, claro. Que es universal, ¿no? Porque sea occidental, bueno, le compete únicamente aprender a los occidentales, sino ya es universal, es un lenguaje claro. Universal. ¿Cómo mantenerse en ese nivel musical? Ok. Bueno, la música en principio es, es algo a lo cual nosotros llegamos no por... por insistencia, digamos, nuestros padres, tú tienes que estudiar música porque, ¿no? Para después, no, nosotros llegamos por vocación, ¿cierto? Y ese es el punto de partida, esa va a ser la semilla de todo, la vocación. Si tienes vocación para la música y eres constante, eres estudioso, eres aplicado en la música, en tu práctica instrumental, en tu trabajo creativo, vas a llegar lejos. Pienso que no hay mejor herramienta que el ser constante, que el ser perseverante, analítico, tener siempre el deseo de querer llegar a ser más. Un profesor mío me decía, siempre proponte ser el mejor del mundo, porque es algo que, a lo que nunca vas a llegar, pero por lo menos vas a llegar a la mitad. Pero si tú no te propones ni siquiera la mitad, ¿a dónde vas a llegar? No vas a ser ni el 10% ni el 5%. Pero no es el hecho de querer ser el mejor del mundo, sino como decir, yo quiero llegar a 100 y por lo menos llegar a 50. Niños. Habiéndome propuesto llegar a 100, quizás no voy a llegar a esa distancia, ¿no? Pero a la mitad por lo menos. Entonces, y bueno, es así, es la tenacidad, es la pasión, es lo que nos va a conducir, digamos, a poder llegar a cierto nivel, ¿no? Porque, claro. ¿No? O sea, que el que tiene talento, el que se soy, dice, no, yo no necesito ni calentar, yo toco de frente. Ese muchas veces se confía demasiado en su talento y no llega tan lejos como el otro, que no tiene la misma capacidad, pero que trabaja duro. Trabaja duro y se va de largo, ¿no? Entonces es ahí está el secreto, ¿no? Desde todo, está en el trabajo, en la constancia, en la perseverancia. Muy bien, entonces para todos los músicos que ejercen algún tipo de instrumento, pues necesariamente trabajo.